El baile es importante en la obra. Por eso lo ensayan a conciencia. Aliona tiene 16 años y es la encargada de la coreografía. Niños y soldados se llama el proyecto teatral. El director es alemán, trabaja desde hace muchos años en Ucrania. Hablen alto y escúchense mutuamente. Estamos en Popasna, una pequeña ciudad del Donbass. Todas las carreteras hacia el este están cortadas. El frente está muy cerca. En casa de Aliona todas las noches se oyen los disparos. Hoy, sin embargo, lo importante es el estreno. ¿Qué van a hacer esta tarde? Una obra de teatro. ¿Poesía? No, vamos a contar historias. Ahí detrás duerme nuestro jovencito. Esta tarde, Aliona contará una historia sobre su hermano, Matvey. Los actores son también de la zona, del puesto de control local. Los soldados cuidan a un ganso bautizado Trump, como el presidente de los Estados Unidos. Si Trump hace algo a Ucrania, nos comeremos al ganso. Hasta entonces, lo dejaremos vivir. El teniente Pastushok nos muestra su alojamiento, un búnker subterráneo. El proyecto de teatro, nos dice, le ha permitido por fin conocer a los jóvenes del lugar. Solemos ver sobre todo a gente mayor por aquí, y llevo ya 3 años discutiendo con esa gente mayor. No quiero hablar más con ellos. Estoy harto de explicarles que no somos estadounidenses, que esto no es un arma estadounidense. El Centro Cultural de Popasna. Todos están nerviosos antes de la función. Jóvenes y soldados han ensayado y creado juntos una obra de teatro documental. También se mencionan aspectos que tienen que ver con las causas de la guerra. En el grupo hay diferentes opiniones. Por eso es tan importante crear un marco en el teatro donde se puedan plantear esas opiniones. Llegó la hora. Algunos espectadores vienen directamente del frente con sus armas. Se ha corrido la voz de que también actúan soldados. En sus historias hablan de la vida en el frente, de la prolongada separación de las familias y de sus mujeres. El teniente Pastushok interpreta una canción de amor sobre las frías noches en el búnker. Pero también se entonan otras historias, historias sobre los horrores de la guerra. El hermano de Aliona escucha a su hermana mayor contar que una vez sintió mucho miedo por él. Un proyectil estalló muy cerca de casa. Miré a mi hermano y estaba muy callado, muy callado. No sé cuánto tiempo estuvo sin hablar, 10, 20 segundos. Al final, todo se arregló y el hermano volvió a hablar. Otros también hablan de muertos y heridos. Por ejemplo, del tío muerto por una granada. Sobre el escenario es como si pudiera librarme de una enorme carga. Siento el alma más tranquila y ligera. Diluir el dolor en la danza. Hablar para ahuyentar los traumas. El proyecto teatral pretende ser algo más que entretenimiento. Quiere ayudar a sanar las heridas de la guerra. Por eso esto para mí es como una terapia. Creo que todos aquí saben que no están solos con su dolor y tampoco con sus alegrías. Al final, por un instante, la política queda relegada del todo en Popasna, en un escenario del este de Ucrania.